Seguimos en una pasión, volvemos a la pantalla de TV. Estamos con Federico Giuseponi acá al lado y le agradecemos a quien ha accedido a charlar un ratito con nosotros, que es uno de los técnicos, uno de los hombres de esta dupla que lleva adelante Huracán Las Heras. Hablamos de Gonzalo Torres, que ya está del otro lado y lo queremos escuchar. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, estoy acá con Federico Giuseponi, que bueno, vos sabés, fue autor del gol este fin de semana. Y me comentaba hace un ratito ahí fuera del aire que con esta un poco volea o tijera zidanesca te iba a empezar a pedir si lo podés poner de 10, de enganche, un poquito más arriba. No, no, decirle a él que es consciente que tiene que hacer todos los días las cosas bien, porque en su posición tiene en el banco a un gran jugador. Así, a Barrera. Tiene a Barrera, que ha jugado Copa Libertadores y él todavía no. Bien. Pero le falta poco, me decía. Yo, después de hacer goles como este, si vos me prestás el compacto, me falta muy poquito para jugar Libertadores. Seguro que sí. La verdad que a mí no me sorprende nada, Federico, porque tuve la posibilidad de traerlo a Huracán en el 2011 cuando él vino a una prueba y me bastaron 5 minutos para saber qué clase de jugador era. Establecimos una amistad que hasta el día de hoy dura. Lo he seguido por otro equipo donde él ha estado y la verdad que para felicitarlo por las actuaciones que está teniendo, más que nada, y por la clase de compañero que es, que como siempre le digo a él, lo que te deja el fútbol son las amistades y ser buen tipo. Bien, y qué bueno que ese tipo de actitudes, que no abundan, y eso hay que decirlo, te den buenos frutos también en lo futbolístico y te hagan pasar este lindo momento, ¿no? Sí, seguro, la verdad que estamos todos agradecidos a ese invento que tuvo sobre la hora. Todavía nos preguntamos que qué hacía ahí, porque no fue ni siquiera una pelota parada, nada. No sabemos todavía qué hacía ahí en esa posición. Yo creo que tiene un sentido del tiempo y del espacio especial, justamente, Fede Giuseponi. Por eso creo que se había mandado más arriba. Y te preguntamos esto, yo te sacaba al aire para preguntarte si estás pensando en cambiarlo de posición, mandarlo un poquito más arriba. No. Él nació para ser defensor. Eso él es nació para pegar, eso es lo que está diciendo. Él lo tiene claro, él nació para ser defensor. Es decir, tiene algunas virtudes, pero la virtud más grande que tiene es defender. El equipo hoy lo necesita para eso. Sí, la verdad que hoy lo necesitan. ¿Lo tiene a Barrera en el banco, que está un poco lesionado? No, lo que pasa es que Federico ha tenido unas actuaciones muy buenas y cuando el equipo gana es muy difícil hacer cambios, ¿no? Te pregunto, Gonza, y hablando un segundito en serio, sobre el final del partido fue polémico el gol del Fede, porque se hablaba mucho de que estaba adelantado, la gente de Luján se fue recaliente de la cancha, lo decíamos más temprano también, y le recriminaba mucho, sobre todo al juez de línea, eso más que al árbitro incluso. ¿Cómo se vivió? ¿Vos lo viste? ¿Tenés alguna idea más o menos formulada de lo que fue la situación del gol, si fue lícito o no? No, realmente no. No tengo idea, y en esos momentos de incertidumbre y nerviosismo que estás por terminar el partido y no te salen las cosas como vos realmente lo planeaste, no me di cuenta. Por eso he tratado de buscar el gol por todos lados para analizarlo. Lo que sí también concuerdo con vos de que no pueden terminar los partidos de esa manera, porque es todo un deporte tan lindo que hay que disfrutarlo en familia y todo, y terminó de la peor manera. Entonces eso a uno por ahí, a pesar de haber obtenido los 3 puntos, le duele que un partido de fútbol termine de esa manera. Gonza, no, perdóname, te interrumpí justo que estabas hablando, pero vos sabés, lo estamos viendo el gol y a mí me cuesta darme cuenta realmente si está habilitado o no, porque bueno, la perspectiva por ahí no te deja ver si la línea del defensor, viste que ahora es muy milimétrico el tema, vos tenés una uña adelantada y estás offside. Sí, la verdad que sí. Pero sacando lo del gol, si estaba o no adelantado, personalmente creo que nos merecíamos los 3 puntos. De la manera que buscamos durante los 95 minutos del partido, la situación, creando 17 situaciones de gol, no podemos justificar de que si estaba o no estaba. Y personalmente te lo digo, hoy que me toca ganar, y así cuando me ha tocado perder, muchas veces también he dicho lo mismo. Creo que los árbitros hoy no tienen la mala intención de equivocarse, pero hay que entenderlo también, hay que entender la posición de Andrés, donde él venía de dos derrotas consecutivas y sobre la hora le hagamos el gol del triunfo,
debe doler. Seguro. Pero lo conozco a Andrés, sé que es muy buena gente, es un colega con el que realmente somos amigos y bueno, hay que saber entenderlo, pero no creo que él piense de que hablando mal haya mala leche de parte de los arbitrajes. No, totalmente. Aparte te digo algo, Gonza, primero le vamos a dar el beneficio de la duda a Huracán, segundo, si hay un equipo al que le han metido la mano en el bolsillo en este campeonato, no digo en esta temporada, pero sí en las anteriores, es el Globo, justamente, es Huracán Las Heras, con un partido, recuerdo, vergonzoso contra Juventud Alianza ya, que le anulan un gol, después le dan otro que fue increíble al Lechuzo. Realmente, si hay que hablar de cuestiones desparejas o un poco raras, hay que hablar de que lo han perjudicado también este equipo. Ahora, recién le tirabas muchas flores a Federico y realmente se las merece porque es un jugadorazo y lo queremos felicitar también por eso. Ahora, te pregunto ahora vos, Fede, ¿cómo es Gonzalo Torres? Pero no me lo digas a mí, decíselo a él que lo tenés del otro lado. ¿Cómo es como técnico él y el Tanque Jiménez? Ahora me toca matarlo a mí. No, la verdad que con Gonza lo tuve en el 2011 y la verdad que es un... Es muy buen técnico y le da mucha confianza al jugador y eso le hace bien y por ahí hoy está demostrado dentro de la cancha. Bien, bueno, hay partida en las palabras. ¿Sabe cómo hacer para seguir siendo parte del once titular, no, el pibe? Eso lo tiene bien claro. Es diplomático, ¿viste? No, no mete ni una de más, para cualquier cosa no la quieren parar. No, y lo que te quería contar es que siempre tenemos charla con Fede, aparte cuando terminamos las prácticas, y me contaba él que se sentía mal el partido con Luján cuando lo expulsan, cuando hace la gran Yuse Pony a tirar tierra en la cara a un rival. Oh, cierto. Y siempre hablamos de que el fútbol te da revancha y fíjate lo que es la vida, a él le da una revancha en el mismo partido. Sí. Tiene la revancha en el mismo partido y salir como héroe después de que fue tan criticado por esa expulsión. Me dicen incluso, ¿es cierto que fuiste a buscar tierra para festejar el gol o no? Fue de otra manera, porque había una versión de eso en el diario. Andaba buscando tierra, pero andaba buscando. Dios, tenemos la cancha tan linda que no encontró tierra. Claro, ahí eso estaba complicado. En Huracán no había ni un solo montículo para ir a agarrar, pero bueno, es rara esa, la gran Giuseponi que ha dejado inaugurada el amigo. ¿La habrá visto en alguna película, algún lado? ¿Dónde la sacaste esa, Fede? No sé, la acaba de bautizar el Gonza, la gran Giuseponi. Que no se repita, ¿no? No, esperemos seguir ahí. Por el buen camino, así que por el buen camino todo el equipo junto. Gonza, gracias por este ratito que nos ha dedicado, la verdad que la hemos pasado bien, nos hemos reído. Bueno, tenés las puertas abiertas para volver cuando quieras, nos alegramos de que le esté yendo también al Globo, tanto a vos como al Tanque, y están laburando mucho, así que se lo merecen. Sí, la verdad que sí, agradezco tus palabras, y sí, tengo que volver a ir porque desde que fuimos no perdimos un partido más. Somos así. Es así. Es así, la verdad que algún día vamos a hacer una lista de cómo le va a los jugadores después de que pasan por acá. Vino Matías Persia, mojó el otro día contra Palmira. Vino Genaro Guanelo, marcó un gol en el clásico contra Gutiérrez. Lo mismo para el Torito Lucero, cuando pasó por acá, después clavó dos. No me acuerdo qué partido fue. Luciano Rodríguez, cuando estuvo conmigo, también convirtió el partido siguiente. Sí. Franco Agüero. Lo vengo siguiendo. Franco Agüero también. Hay una mística especial que se está armando acá en el programa y nos pone contentos también. Sí, y con Franco Agüero la verdad que aproveché la oportunidad para felicitarlo porque es un excelente profesional y hoy se metió en la cabecita de él que tiene que mantener el cero en el arco y no es poca cosa llevar cuatro partidos con el cero en el arco. Bien. Totalmente, y es un arquerazo, la verdad que lo que hemos podido ver de él, que hasta ahora no ha sido mucho, pero nos pone muy contentos de que una apuesta así les haya salido también a ustedes. Sí, la verdad que sí, eso se lo agradezco a la comisión directiva, que fue lo que puso en los ojos en ese arquero y en la mayoría del plantel. No sé, por lo menos hasta ahora no se han equivocado en lo que han energía. Totalmente. Y bueno, hay años de experiencia y de ojos de visión futbolística. Gonza, lo mejor para lo que viene, más vale que ganen el próximo partido, porque si no, los últimos 10 minutos no sé qué lo vamos a hacer de lo que estuvimos hablando. Bueno, sí, ojalá que sigamos en esta senda triunfal y que sigamos trabajando de la misma manera, que hoy estamos muy cómodos, con mucho cariño de parte de los hinchas, de dirigentes, entonces se hace un poquito más fácil enfrentar las cosas así. Sin duda. Bueno, y Huracán lo merece por toda su historia y por todo el laburo que están haciendo ustedes. Un abrazo grande, Gonza. Un abrazo para todos ustedes.
Pasaba con nosotros Gonzalo Torres, parte de esta dupla técnica que hacen con el tanque Daniel Jiménez ahí en Huracán, otro histórico que ya lo vamos a traer acá al programa para que nos cuente primero toda su enorme trayectoria como futbolista, esa noche gloriosa que le dio a esta provincia su primera participación en primera división, por lo menos en torneos cortos, por supuesto, y después este enorme momento también en Huracán Las Heras. Quiero hacerte las últimas preguntas, Fede. ¿Qué se viene? Porque lo decíamos, realmente quedan 5 fechas en las que es a matar o morir esto. Sí, sabemos que ahora nos toca el miércoles una final, donde por ahí el Huracán sabemos que se va a jugar una de sus últimas cartas porque quiere salvarse del descenso. Y bueno, nosotros queremos seguir por nuestra racha, prendidos ahí en la zona de clasificación y, por qué no, llegar a la punta. Bien, muchísimas gracias. Bueno, quedará para la próxima preguntarte por el tema de la tierra. No sé, me queda la intriga, pero no sé si cerrar con eso porque no es algo lindo y lo que estamos hablando son todas cosas buenas que has hecho, pero ¿qué se te pasa por la cabeza cuando hiciste eso? La verdad fue cosa de un segundo donde por ahí uno no piensa que está con las pulsaciones a mil y bueno, por ahí aprender de esos momentos y bueno, agradecer de que por ahí, como decía Gonza recién, el fútbol hoy te da revancha y bueno, ahora es hoy estar bien y pensar en que en el equipo, en que estamos haciendo las cosas bien y podemos estar allá arriba. Lo importante es que te sirva para ser mejor, ¿no? Aprender, pedir disculpas, te la mandás, ¿qué va a hacer? Pero bueno, seguir avanzando y pasar la página, que es lo que creo que han hecho y les está yendo muy bien. Así que lo mejor para Huracán, como siempre decimos, suerte para todos. A algunos les va a ir bien, a otros les va a ir mal, pero queremos que a todos los equipos de la provincia les sigan yendo bien las cosas. Todos laburan mucho, todos desde los dirigentes, haciendo todo a pulmón. Los cuerpos técnicos, por supuesto, y los futbolistas viviendo esta época extraña también y avanzando y sobre todo brindando un gran espectáculo en la provincia, que es lo que a nosotros nos encanta transmitirles a ustedes. Así que bueno, felicitaciones por esto y bueno, a seguir mejorando y a seguir rompiéndola. Dios quiera que sigamos por esta racha, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Fede. Felicitaciones. Federico Giuseppone con nosotros, señores. Pasaba también Gonzalo Torres, parte de ese cuerpo técnico. Vamos a despedirnos ya, creo que nos queda muy poquito tiempo de programa. Hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos hablamos de lo que se viene y despedimos este Una Pasión de día lunes, todo el fútbol de la provincia, acá en la pantalla de TVO. Quédense.